¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer programa de Perú Reporte. Usted puede sintonizarlos por Canal 49 de La Luz TV, www.laluztv.com y www.perureporte.com. Hoy vamos a hablar sobre la televisión, sobre sus contenidos, sobre la coyuntura política. Coyuntura política que está bastante movida, por cierto. Veo en la televisión a Francisco Bossa lamentándose por el tema de su familia, de haber sido esposado y detenido, y de que solamente por un correo electrónico, pues, está teniendo todo este tipo de problemas. Creo yo que la labor de los medios de comunicación es investigar al detalle e informar cuál es la verdadera situación. Y la verdadera situación no pasa por un correo electrónico nada más. Hay que tener en cuenta que en un momento parte del Comité Olímpico, el señor Francisco Bossa lo integraba, y ante una presidencia controversial y cuestionada, le pidió a tres miembros que renunciaran y que él también se iba con ellos. Los tres miembros renunciaron, Francisco Bossa se quedó, llegaron tres miembros más, y cuando llega el gobierno del presidente Ollantumala, Francisco Bossa, como presidente del IPD, entra en un conflicto de intereses, presidente, y de una u otra manera dando luz verde para dineros y adquisiciones con el tesorero del Comité Olímpico. Y el tesorero del Comité Olímpico también era el señor Bossa. Hay muchas cosas que todavía no se están contando en medios de comunicación, pero por último, si tanto vamos a lamentar que nuestra familia nos vea en esposas y capturado, pues hay que saber en qué momento zafamos, pues, como dijo en una comunicación telefónica Francisco Bossa. Es una verdadera lástima que quienes sean los abanderados, quienes lleven la bandera de nuestros colores patrios en Juegos Olímpicos, estén metidos en todo esto. A veces cuando leemos Páginas Libres de González Prada, cuando leemos el discurso en el Politeama, también del mismo autor, parece que hubieran pasado 15 días desde que González Prada graficaba lo patético, lo terrible, lo vomitivo que a veces es algún sector de nuestra clase política, por no decir todo, y que cómo las tentaciones y los tentáculos del poder nos hacen a veces que lo último en lo cual pensemos sea en el futuro, en las nuevas generaciones. La crisis de contenidos en los medios de comunicación también obedece a eso. El hecho de que hayan grandes intereses políticos, que hayan mucho dinero de por medio en programas de televisión, que le interesen lo más mínimo el poder forjar las nuevas generaciones y su cultura. Lo único que quieren finalmente es vender, y es por eso que hoy el Perú, si bien es cierto tecnológicamente a nivel de medios de comunicación, debe ser uno de los más importantes de Sudamérica, efectivamente. Con lo que se hace televisión acá en el Perú, estamos casi al mismo nivel, a nivel tecnológico, que Argentina, que Brasil, que Chile, lo he podido comprobar in situ. Pero a nivel de contenido, verdaderamente, no tocamos más fondo porque ya no podemos. Debemos ser una de las televisiones con más pobreza de contenidos en Latinoamérica. Y ese es un triste lastre que este gobierno, que parece que muchas satisfacciones al país no les va a dar hasta el momento, eso es lo que me parece, creo que no va a ser la solución a nada. La solución está en nosotros mismos. Es muy probable que seamos el programa de menor sintonía en la televisión peruana, y el motivo por eso es justamente por nuestros contenidos. Sin embargo, ahí está la fiel promesa que siempre que usted vea Perú Reportes, porque en nuestras entrevistas, en nuestras conversaciones, estamos en búsqueda de la verdad. Mientras trabajemos en esta tribuna, vamos a mantener ese eslogan que en nuestra página de la Agencia de Noticias puede ver usted. Perú Reporte, la verdad sin mordazas. Empezamos. Luego de la pausa venimos con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón Rossi. No se muevan, ya volvemos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paula? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? No. Si me dieran a escoger, no me iría de viaje. Pero tampoco me quedaría.
Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos. A ninguno de los dos. Diana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen se... Diana, en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta primera edición, este primer programa de Perú Reporte. Usted nos puede ver por la señal www.laluztv.com y www.perureporte.com. En este primer programa, definitivamente a punto de cumplir ya los tres primeros meses de gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en una crisis en Las Bambas, en una crisis en Palacio de Gobierno, creo yo que es importante el conversar, el analizar a profundidad con las autoridades, con los analistas, con quienes pueden dar un poco más de lucidez cuál es la coyuntura política. Con nuestro invitado conversaba que hace algunas horas veía un canal de televisión y me preocupaba sobremanera esto, que dijeran, con Ollanta Humala no estábamos tan mal. Me parece injusto y apresurado el tema, pero por otro lado, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, hablar de la lucha contra la corrupción y horas después almorzar con Alan García, entre otras cosas, no me parece que se esté haciendo las cosas de una manera tan prudente que digamos en una coyuntura que a nivel de redes sociales es salvaje, a nivel mediático todavía está pasando por agua tibia y a nivel político de oposición nadie verdaderamente escucha voces demasiado contundentes. Para este primer programa está con nosotros el decano del Colegio de Periodistas del Perú, el licenciado Max Obregón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por venir a este primer programa, decano. Muy buenos días y bienvenido. No, Rolando, gracias a ti por la invitación y felicitaciones por este nuevo debut en un espacio que sin duda estoy seguro que marcará la pauta del acontecer de análisis nacional. Muchas gracias, Max. Han habido demasiados movimientos, creo yo, más que ilógicos, algo torpes de parte del gobierno, ¿crees tú, en estos primeros meses? ¿Han habido cosas evitables? Yo no sé si evitables, pero sí por lo menos algunas acciones no políticas, ¿no? Y creo que el principal, si teníamos que representar en una imagen, creo que es el propio PPK. Porque PPK nadie le puede discutir su figura técnica, su figura empresarial, lo que representa, pero creo que político no es, ¿no? Si a tenor de los resultados, no basta con bailar, no basta con reírse. Tiene una fecha de caducidad corta también. En este caso ya la hemos visto totalmente corta, cuando a veces no se tiene el suficiente criterio para escoger a los colaboradores más cercanos, el caso concreto de Moreno, o de algunos otros funcionarios que todavía están y que vienen del gobierno anterior, nos dice probablemente que no se tuvo pues ese equipo de recambio que se necesita. Más se acordar a cuando Susana Villarán entró a la alcaldía de Lima y tuvo que recurrir igual a los funcionarios que venían de la gestión anterior, porque primero los que venían no sabían lo que tenían que hacer, no tenían la experiencia suficiente y al final tuvo que recurrir a que retornaran todos, ¿no? PPK tiene unos defensores a ultranza cuya justificación o argumento me preocupa un poco. Muchos de ellos dicen, Pedro Pablo Kuczynski es un presidente como Fernando Belaúnde, es un gran presidente, es demasiado presidente para el Perú, cosa que me parece algo exagerada, y que él está en una nube, pero quienes están haciendo las cosas mal son quienes lo rodean. Ese es el argumento que sostenidamente en los defensores del presidente Pedro Pablo Kuczynski he escuchado y he leído en redes. ¿Qué te parece a ti? Recordemos que ese argumento se lo dieron básicamente al arquitecto de Belaúnde en el segundo gobierno, del 80 al 85, cuando después han querido desmentir que ni siquiera dijo de que los terroristas eran unos abigeos. Bueno, yo en ese momento cubría Palacio de Gobierno y yo fui testigo de lo que dijo, y a partir de ahí se le empezó a caricaturizar. Fue Alfredo el que hizo la caricatura de la República. De la República en ese momento. ¿En la República? En ese momento creo que estaba todavía en Expreso y lo sacaban como Amores y lo sacaba de la mano con,
con Violeta en una nube, mientras abajo el pueblo está en una serie de problemas. Imagen recurrente, ¿no? Sí, una imagen recurrente que hasta el final de sus días y hasta ahora, ya fallecido, se le recuerda. Si ese es el ánimo, le hacen muy mal ánimo de tratar de relacionar a Pedro Pablo Kuczynski con Belaúnde. Pero la diferencia es que Belaúnde era todo un político que teniendo bajo el lema el Perú como doctrina, tiene un partido que ahora todavía se mantiene. Nosotros no sabremos qué va a pasar con PPK, Peruanos con el Cambio, que al final refleja hasta las iniciales de su propio candidato, lo cual lo hace un partido eminentemente personalista, caudillista. A mí me preocupa quienes hacen ese argumento, porque el país estaba necesitando un presidente que gobierne después del anterior, en que no gobernó el presidente, sino todo hace por lo menos señalar que fue la esposa de Ollantumala. Ahora, frases. Este tema del contrabando, un poco de contrabando, ¿qué importa? La emblemática frase del Troncho, que en redes sociales pues se viralizó casi a nivel mundial. O que íbamos a marchar con la Oroya también para reclamar al Congreso. O sea, son situaciones en las cuales ya inclusive los camarógrafos, cuando habla PPK y Zavala está al costado, ya lo están enfocando a Zavala para tomar las impresiones de incomodidad que son naturales en situaciones como estas. Yo no creo que estas frases definitivamente no son producto de una asesoría, de alguien que se lo diga. Hay situaciones en las cuales uno escucha a la ministra Patricia García decir del incendio, se perdió el 80% de archivos y al día siguiente decir, pero hay una copia de todos los archivos en Jesús María, y uno dice, bueno, están tratando de subestimar la inteligencia de los peruanos. Me parece que falta una cohesión a nivel de comunicaciones, de mensaje, de contenido, no solamente del presidente, sino de lo poco del gabinete que está hablando. Claro, en el caso del presidente Kuczynski, creo que todavía no está muy convencido de que ya está ejerciendo el mandato, y todavía estas frases son frases de candidato, ¿no? Estas que hemos mencionado. Tiene un gabinete en el cual la ministra de Salud desde el comienzo se mostró locuaz, pero ahora se mantiene y tiene que enfrentar el tema no solo de Moreno, que pese a que se niegue, sí tenía un conflicto interno cuando ella fue nombrada y la otra persona fue nombrada como asesor, tiene un conflicto muy fuerte a raíz del incendio, cuando primero no se sabe, nadie nos puede decir exactamente qué es lo que se quemó, después que han dicho de que no hay ningún problema, de que la documentación está en otro lado, pero el tema de salud seguimos viéndolo con la gravedad del caso, cuando además tenemos un presidente ejecutivo de salud que parece que no existiera, y que teniendo problemas internos con los médicos, con las enfermeras, con los trabajadores. Ahora, si nos damos cuenta, no hay una oposición a PPK que no es el culpable de la crisis en salud, pero los medios de comunicación, si por un lado no hacen oposición a PPK, por otro lado le han puesto el cascabel al sector salud y desnudándolo de cabo a rabo cuál es la crisis en la cual se encuentra en estos momentos, y eso es una manera, de una u otra manera, de hacer presión a un gobierno que parece no tener reacción. No solo en salud, tenemos el tema de educación, un tema de educación que ha tambaleado con un ministro que viene de la gestión anterior, por un tema de los Panamericanos, por un tema que tiene que ver con una dejadez de organización, donde muchas voces ya se preguntan si vale la pena invertir más de $1,000 millones para unos juegos que ni siquiera se está convencido de que se van a acabar con infraestructura. Con lo cual estoy de acuerdo, pero algunas de esas voces no creen que se ha demorado mucho para decirlo, porque lo de los Panamericanos no es de ahora. Y sin embargo a muchos de ellos les decimos recién hoy la preocupación. Ese dinero para cubrir necesidades en el Perú lo necesitamos toda la vida. Sí, lo que pasa es que se empezaron a poner los reflectores precisamente en este recambio ya administrativo a nivel de gobierno, que sí, pues también nosotros en líneas generales esperamos la hora nona para todo, para cambiar un cheque, para sacar una DNI, para sacar duplicado cuando vamos a votar. ¿A ti te parece que es demasiado dinero? Sí, casi 4,000 millones de soles para asegurar, que nadie nos puede asegurar ni siquiera la infraestructura.
cuando nos hemos peleado tanto, además hay varios actores, pero el principal responsable es el sector salud, donde además, para mala suerte, hace unos días cae el expresidente del IPD, que de alguna manera está relacionado con el tema del Comité Olímpico. Entonces, esas todas cosas hacen que la gente empiece a preguntarse si vale la pena o no gastar 4.000 millones. Y el principal argumento es que se va a quedar una villa deportiva para después vender en Villa El Salvador. ¿Sabes a cuánto se deberían vender en este momento un departamento ahí? Está saliendo más o menos $120,000. No sé si alguien en Lima quisiera comprar un departamento de 70 metros cuadrados, $120,000 en Villa El Salvador. Es difícil, ¿no? Ahora que mencionas el tema de Francisco Bosa, donde parece que está pasando por agua tibia en diversos medios de comunicación, el tema es escandaloso. Sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que los medios parecen... He visto una entrevista de Frecuencia Latina con Mónica Delta, que ha habido muchas, pero muchas cosas. Está bien el tema de la familia, el olor que ha sentido y todo, pero acá hay un conflicto de intereses tremendo desde no solamente el Comité Olímpico, sino el siendo tesorero del Comité Olímpico y siendo presidente del IPD, siendo juez y parte en temas económicos, donde ya desde antes, diciendo junto con tres personas que renuncie el presidente del Comité Olímpico y después esas tres personas renuncian y Pancho Bosa quedándose ahí y jalando otras tres personas para que recién empiece. Hay una serie de cosas que me parece, no creo que el periodismo no tenga ni el ánimo ni la capacidad de investigar, pero el tema Bosa no es que ha habido un error y que se le pusieron las esposas, se le capturó y se le soltó en 9 horas. Yo no conozco a ningún juez que trabaje a las 3 de la mañana. Y son pocas las personas que se les captura y a las 9 horas, un fin de semana, lo sacan libre. Acá hay muchísimos intereses y no se está diciendo. Bueno, en el tema deportivo hace mucho tiempo que se habla que han habido quejas de los propios deportistas de competencia que han denunciado más de una vez que no hay dinero para que viajen, tienen que hacer sus colectas, tienen que hacer los gimnastas haciendo demostraciones en las intersecciones de las calles, como cualquier estos chicos que hacen actividades circenses para conseguir dinero y viajar. No, entonces, ¿qué alta competencia va a haber? Cuando además, yo no creo que sea solamente no sabía de relacionarse como una persona como ¿Quiñones? El que está preso, Martín Belaún del Ocio, porque se le pidió de que intercediera para conseguir más presupuesto para el IPD. ¿No? Yo no sé, pero creo que cualquiera de nosotros, sin necesidad de estar y tener ese manejo, esas cosas no se hacen. Eso no se puede. En todo caso, las gestiones se hacen directamente con los congresistas, se hace directamente en el Congreso y no para que alguien interceda por nosotros, ¿no? Claro, porque uno lo ve en televisión a Francisco Bosa diciendo, pero me están acusando por un correo electrónico, eso no es un delito. Discúlpame, pero a nadie se le abre un proceso de esa manera. O sea, si se le abre un proceso es porque ha habido algo más allá. Y con una persona como Bustamante. Naturalmente, ¿no? Naturalmente. Max, antes de ir a la pausa, yo quisiera cuando retornemos que nos hables un poco del destino de la institución. Sabemos que se viene un año electoral que se acaba, una gestión sumamente relevante, creo que casi histórica de parte tuya, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional, y muchos periodistas conversando un poco en el quehacer cotidiano, hay la preocupación de que este gran punto de quiebre histórico que ha tenido la institución tenga una sostenibilidad en el tiempo a partir del próximo año. Así que luego de la pausa quisiera conversar contigo. Con todo gusto. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos aquí en este primer programa de Perú Reporte. Ya volvemos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paula? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje. Pero tampoco me quedaría.
Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos. A ninguno de los dos. Diana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen se... Diana, en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día. Continuamos en Perú Reporte y en este segundo bloque, como lo conversábamos, está con nosotros el decano del Colegio de Periodistas del Perú, el licenciado Max Obregón, y vamos a hablar un poco sobre la institución, sobre este punto de quiebre histórico, como le llamamos, a lo que ha vivido el Colegio de Periodistas en estos últimos años. Max, ¿qué se viene para este año electoral? ¿Va a ser complicado? ¿Acusas que va a ser complicado darle sostenibilidad a la gestión? Mira, institucionalmente... Sí es cierto, hemos hecho un quiebre favorable porque institucionalmente hemos salido a fijar una posición que en los últimos 15, 20 años no se tuvo. Hemos sido, si se quiere, primero partiendo de un mea culpa sobre lo que hemos hecho los medios de comunicación y sus trabajadores, y a partir de ahí hacer expresiones públicas respecto a unos contenidos nocivos que ha tenido particularmente la televisión entre todos los medios. Recordemos la década del 90 con los Vladivideos ahí comprándose las líneas editoriales, algo que intuíamos, percibíamos, pero que no había pruebas desde tiempos anteriores, ¿no? Porque de repente tú por un tema ético no lo puedes decir, pero no es justo que no se diga. Tú encontraste el Colegio de Periodistas en escombros. Sí, efectivamente, no era lo que nosotros queríamos, más bajo o más destruido no podía estar. Sin embargo, el gran número de colegas probos, correctos, con una trayectoria impecable, nos hacía dar un paso para recuperarlo. Lo hicimos con el gran apoyo mayoritario. Estamos en una posición distinta. Primero, en infraestructura, como institucionalmente, como nombre, y desde ahí estamos tomando parte muy activa. Se viene un año electoral, pese a algunas voces de gente que señalan que hay que mantener esto a través de quien habla a la cabeza. Nuestra decisión es no, eso lo hicimos saber desde un comienzo, tenemos plazo perentorio, pero quien venga lo va a encontrar en otra forma, en otro nivel, en algunos escalones y peldaños más, que le va a ser más fácil y creo que va a proseguir la línea. Lo que estoy convencido es que quien nos tome la posta, tanto en la nacional como en las diferentes regiones del país, van a ser periodistas verdaderos. Y eso desde ya es una gran recuperación, conforme fue la idea primigenia cuando se fundó. Claro, porque hace 4 años... Si el Colegio de Periodistas Nacional o de Lima se pronunciaba con respecto a la televisión basura, seamos sinceros, nadie le iba a hacer caso. Ni siquiera hacían caso a nuestro propio 1 de octubre cuando hacíamos actividades. Exactamente. Hoy, para que les hagan caso, y ustedes no han dejado títere con cabeza muchas veces en muchas cosas que se han hecho en la televisión, donde ya se escucha la voz del Colegio de Periodistas, no ha sido fácil. Y no ha sido fácil poder tener una fuerza institucional para decir a Frecuencia Latinoamérica Televisión o a cualquier canal que trate de irrumpir contra los valores que es tan frecuente y que se le vea con respeto al Colegio de Periodistas. ¿Qué ha sido en todo este tiempo lo que más ha costado? Eso, que nos empiecen a escuchar. Nosotros teníamos 2 grandes problemas. Primero, el tema de infraestructura, que no teníamos ni siquiera servicios básicos, más el tema hacia afuera de lo que representa la institución. Nosotros hacia los 3 o 4 meses teníamos bastante claro qué es lo que debíamos hacer. El trabajo interno se manejaba internamente y externamente fijar una posición desde Lima, que fue el primer decanato que tuvimos hace 3 años. Y desde ahí lo que hicimos es, ¿cuál es nuestro objetivo? Que nos escuchen en los medios partiendo de un mea culpa. Y empezamos, y lo empezamos bien, diciendo basta de diagnósticos y empezar a actuar.
y empezamos a actuar. Y creo, para suerte nuestra, que los medios de comunicación, especialmente la televisión, nos empezaron a mirar con desdén. Dijeron, no, no pasa absolutamente nada. Cuando se dieron cuenta, ya estábamos posesionados, estábamos trabajando con otras instituciones, con otros colegios profesionales. No se dieron cuenta y no empezaron a valorar hace 3 años de la fuerza esta que tenían las redes sociales. Y empezamos a trabajar desde ahí con todos, con Ciudadanos en líneas generales, y empezamos a fijar posición, que tuvo un pico muy alto cuando hicimos la primera marcha a nivel nacional, que fue muy importante, y nos fuimos contra la televisión, primero porque no teníamos compromiso con ningún medio. Yo he trabajado, yo he sido director de medios de comunicación en televisión, conozco cómo es por dentro, conozco las lamentaciones de muchos colegas que han tenido que quedarse por trabajar, y eso es absolutamente comprensible. Es el medio de comunicación con mayor influencia, al que todo el mundo lo teme, pero que nosotros los periodistas no le tememos, porque no hay que temer a nadie, hay que respetar, es muy distinto que a temer. Y empezamos a trabajar, y ahora estamos con una posición bastante buena, que se ha contagiado a otras instituciones, en el caso de Concur TV, que es el Consejo Regulador del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, donde hace unos días ya se están renovando los miembros del directorio, donde hace unos días por primera vez el representante de los canales y radios de televisión que tienen licencia es un representante de los medios del interior del país, no es un representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que agrupa a los canales grandes, no, entonces esta vez se ha elegido a un representante del grandes conglomerados, que son las dos terceras partes de los medios de comunicación. Es el abogado Martín Lizárraga, que está en miembro del directorio, y entonces se ve de otra forma. Nosotros creemos que existen leyes suficientes, que hay que hacerlas cumplir, y que en eso estamos. Y cada vez que hay alguna acción que consideramos que no es correcta, elevamos nuestra voz de protesta. Nosotros no estamos para mañana, tarde y noche empezar a señalar con el dedo, porque si no nos desgastamos. Tenemos que saber qué cosas hacer y empezar a seleccionar. Hay otra gente que sí lo hace, y en buena hora que sea, pero nosotros somos una institución. Ahora, es importante el hecho de que, como mencionabas hace un momento, que a partir de esta gestión, la gente valiosa que tenemos en medios de comunicación y con trayectoria, porque la hay, tenemos elementos valiosos, ya van a poder entusiasmarse o asumir la responsabilidad o querer tentar la posibilidad de ser decanos del Colegio de Periodistas, cosa que era mucho más difícil antes, ¿no? Sí, por lo menos estoy convencido de, como decía, quienes tomen la posta van a ser verdaderos periodistas. Nosotros tuvimos una reunión con la segunda vicepresidenta hace 3 o 4 semanas, precisamente ella se reunió con los diferentes grupos que tienen que ver de alguna manera con esto de la televisión. Se reunió con los anunciadores, se reunió con los operadores de licencia, con la Sociedad de Radio y Televisión, se reunió con el propio grupo de Concur TV y nos invitó a nosotros de manera individual. Yo tuve la posibilidad y oportunidad que me acompañaran dos grandes periodistas y realmente reputados, como Alberto Cuquín y Miguel Humberto Aguirre. Y cuando llegamos, porque lo primero que nos dijeron, mire, se ha atrasado tanto que solamente la vicepresidenta va a estar con ustedes 15 minutos y para conversar y explicarles el tema. Primero se sorprendió del nivel de peso, claro, de dirigentes por ellos, no por mí necesariamente. Y bueno, la ministra se quedó casi cerca de 3 horas y conversamos del tema con una cuestión totalmente descarnada respecto a lo que creemos que debe ser los contenidos, al papel que tiene que tener el Estado en estas cosas. Le dijimos que no creemos en nuevas leyes, creemos que hay que potenciar las ya existentes. Nos hemos negado, además, a raíz de esto siempre hay pues congresistas que quieren presentar el proyecto, ¿no? Porque se creen iluminados. También le hemos dicho no. O sea, cualquier modelo y cualquier nueva ley es permitirnos ahora, probablemente, pero a lo mejor en el futuro, abierto para modelos ecuatorianos o venezolanos que no los queremos. No es un tema de leyes. No, no es un tema de leyes, es un tema de aplicación de lo que ya existente. Y creo que este nuevo cambio, por ejemplo, que empezó a hacer Concur TV con nuevos representantes y con los estamos conversando, nos va a llevar a seguir haciendo modificaciones de conducta. Seguimos creyendo en la autorregulación.
aunque no haya funcionado en su totalidad de manera permanente. Y eso también lo hemos hecho saber. La autorregulación no ha funcionado porque nadie ha exigido también que se continúe. Entonces, a raíz de lo que se ha hecho, a raíz de las redes, los medios de comunicación cada cierto tiempo dan pues marcha atrás. En algunos sitios se han volado con cualquier pretexto, que no se les ha renovado contrato, que ya ese modelo, ese formato cansó. Pero hemos visto que alguna gente, sobre todo en televisión, ya no está. Y depende de nosotros exclusivamente, los ciudadanos y los televidentes, que estemos señalando cada vez que veamos que alguien se saca de su cauce para que vuelvan a la normalidad. ¿Qué falta en tu gestión? Todavía faltan muchas cosas. El tema nuestro es de la participación en televisión. Creemos, si bien es cierto, en un directorio como Concord TV están anunciantes, operadores, escuelas de ciencia de la comunicación, está los consumidores, está gente del Consejo de la Prensa, creemos que hay que hacer un trabajo mucho más articulado. Yo he conversado con todos los representantes, incluyendo la gente de la Sociedad de Radio y Televisión y los anunciantes, y yo considero que sí tienen intenciones de empezar a hacer un trabajo mucho más autorregulatorio. Lo que pasa es que este es un proceso que empieza en los 90 con Cómicos Ambulantes, con Laura Bozzo, no tocaba más fondo porque no había ya. Y donde además, y vale la pena precisar, hay mucha gente que se ha reciclado, gente que ahora escribe y que te permite y te dice pues no son programas educativos, combate y estas cosas, es gente que se ha reciclado, o nos olvidamos que ellos no lean los titulares que se dictaban desde el CIN de Montesinos. Exactamente. Entonces hay que tener memoria. Nosotros sí tenemos autoridad moral, primero para señalar y decir, todo el mundo tiene derecho a cambiar y a reciclarse, pero que no nos vengan a pontificar tampoco. Y eso creo que es importante, porque ya tocamos fondo hace bastante rato, Max, y que si no hay verdadera intención de todas las partes, porque sabemos que el poder político, o sea, acá estamos hablando de millones de dólares de interés de publicidad. Así estamos hablando de una gran masa popular que consume estos programas y unos grandes emporios comunicacionales, y enfrentarse a eso es muy difícil, y hay que ser muy valiente para poder enfrentar con todas las tentaciones que hay en el camino. Se dice fácil, pero es muy complicado. Ojalá pues que ya se está acabando este 2016, que el 2017 se vengan nuevas voces y nuevos vientos para la comunicación que le hace tanta falta. Yo no me cansaré de decir que siempre le digo a mis alumnos, no toda la vida pues la televisión fue como lo que vemos hoy en pantalla. Hubo un tiempo donde habían valores, donde otro tipo de gente la que manejaba o se ponía frente a una cámara, y ojalá que esos tiempos vuelvan pues. Sí, además sobre todo para hacer entender algunas personas que todavía trabajan en medios, que sí tenemos responsabilidad los medios de comunicación. Una fábrica de zapatos tiene responsabilidad social. ¿Cómo no vamos a tener los medios de comunicación que maneja con contenidos, que maneja con orientación? Nadie le pide que la televisión te enseñe a sumar ni a dividir. Pero del momento en que, aunque sea uno, cómo se sienta, cómo se viste, cómo responde, qué palabras tiene, está educando a mucha gente. La televisión no reemplaza a la familia, pero sí ayuda a consolidar lo que se forma en el hogar. Y ese tema de si no le gusta cambie de canal, a mí no me parece un argumento de defensa válido. ¿Eh? La red, las señales, esas son las señales de todos los peruanos y está alquilada a los medios de comunicación. Ellos no son los dueños de la señal, para decir, porque a veces yo he manifestado mi queja como televidente de algunos programas que veo en las redes sociales. Me dicen, pero si tienes cable, ¿por qué ves esos programas? Como comunicador me preocupa lo que veo, los contenidos que ven nuestros hijos, el futuro del país. Y no es un argumento valero, si no te gusta, tienes el control remoto y cambia. No me parece que sea de esa manera. Ese es el único argumento que se tiene y el más débil. Es como si tuvieras al costado un vecino de tu casa y está haciendo fiesta, o está sentado en un restaurante y alguien lo ves comiendo con la boca abierta, masticándose, limpiándose los mocos, dice, si no, cámbiate de restaurante. No, es un tema de respeto. Y ese tema de respeto lo vamos a ganar. ¿Cuánto demorará? No lo sé. Lo estamos ganando. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los ratings y los programas que hace un par de años estaban en el top de sintonía con 37, 38 puntos, sí en el top de sintonía, pero están en 21 y 22. ¿A dónde han emigrado? A otras partes. Cada vez los ven menos personas. Y entonces de eso desde ya significa un avance. Max, yo te agradezco. Ha sido un tremendo honor que como decano de la autoridad estar aquí, estés con nosotros en este mismo programa. Invitado, Rolando. Que sigan los éxitos. Muchas gracias, como siempre, como periodista, por esa gran gestión. No, a ti los éxitos de nuevo en este programa. Nosotros ponemos punto final a esta primera edición de Perú Reporte. Nos encontramos mañana a las 8:00 de la mañana por
Canal 49 de La Luz TV, www.laluztv.com y www.perureporte.com. Hasta entonces, permiso.